Estamos. Lunes, las 9 de la mañana aproximadamente, José Malleo, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Desde hoy asume como nuevo director técnico del plantel superior de Defensa y Justicia. Sí, así es. Ahora a las 9:30, previo a una charla con los jugadores, comenzaremos el trabajo. Para que la gente de Defensa 2000, el programa que sigue la campaña de Defensa y Justicia, conozca a José Malleo, ¿nos puede decir más o menos su currículo? Sí, yo comencé en Rosario, inferior de Central, después trabajé cuarta, quinta y sexta de AFA, tercera división, primera división, ayudante de campo de Cantatore, con Marcheta cuando estuvimos en la B, con Aymar, dirigí algunos partidos de primera, dirigí la selección rosarina, 2 años salimos campeones del B Carvarela. Dirigí a Argentino de Rosario, peleamos la final, estuve en Almagro y ahora en Defensa y Justicia. Sí, nos recordamos a Malleo sobre todo cuando dirigió a Argentino de Rosario precisamente el torneo anterior en las semifinales frente a Defensa. Claro, sí, justo jugamos con Defensa y era el equipo que yo más temía, no porque yo esté acá, pero el equipo que mejor armado, el que mejores jugadores tenía individualmente. Entonces, tal es el caso que yo cuando fui a Almagro me llevé 4 o 5 jugadores de Defensa y Justicia. Porque tenía un equipo, como dice la jerga futbolística, un equipo bárbaro. Es así. ¿Cuál es el fútbol que le gusta a José Malleo? Bueno, a mí me gusta el buen trato de pelota, el pensar siempre en el arco contrario, no descuidarse en el fondo. Es decir, hoy en día hay que manejar bien todas las líneas, pensar en el arco contrario, pero siempre sin descuidarse en el fondo. Y en el buen trato de pelota, en la medida que usted tenga buen trato de pelota, siempre que se desordene es el contrario. ¿José tuvo oportunidad de ver a Defensa en el presente torneo? Sí, lo he visto 2 o 3 partidos, lo vi con Defensores de Belgrano, lo vi el sábado este pasado, en el cual pierden un partido, yo pienso que por causas que no son ajenas al fútbol, ¿no es cierto? Porque estaba bien parado en la cancha, estaba jugando bien, administrando bien la pelota, con llegada al gol, con posibilidad de hacer el segundo y se encuentra, bueno, en una jugada que yo de la posición que estoy, un poco lejos, ¿no es cierto? No sé si es penal o no es penal. Y después de ahí se desbarata todo porque el referí hincha injustamente a 2 jugadores, los jugadores se ponen locos y bueno, se perdió un poquito el orden y por eso pierde el partido de Defensa y Justicia. Pero yo creo que de haber seguido con los 11 hombres de Defensa y Justicia, podía haberlo ganado. Ahora se encuentra José Malleo con un problema para el partido frente a uno de los encumbrados rivales de esta división, que es Deportivo Italiano. No va a tener ni a Carabin, ni a Leiga, ni a Lescano, que fueron expulsados. Tampoco va a estar Mariano de la Fuente, que llegó al límite de 4 amonestaciones. El único que vuelve es Pablo Rojas. Un problema que seguramente ya lo habrá pensado a partir del momento que usted arregla condiciones para asumir en esta mañana. ¿Qué piensa en estos primeros minutos como técnico de Defensa para el partido del sábado? Claro, es decir, yo lo estuve evaluando eso, porque lo charlaba con los directivos mientras había el partido el otro día. Y me manifestaban que había jugadores con 3 amonestaciones, el caso de La Fuente, que a lo mejor no pasaban esta, pero creo que no se olvidan los árbitros, y de los jugadores que fueron expulsados. Bueno, de todos modos vamos a evaluar el plantel que hay, los chicos que hay, que hay chicos interesantes ahí abajo, y vamos a ir dándole la posibilidad a ellos hasta que se vayan poniendo en condiciones los jugadores que eran titulares. José, por último, así lo liberamos y lo dejamos trabajar. ¿Qué le puede decir a la gente de Defensa y Justicia en este momento el nuevo técnico de Defensa y Justicia? Bueno, yo le puedo decir a la gente que yo le voy a ofrecer trabajo, honestidad, y que lo mismo que le voy a decir a los jugadores se lo manifiesto a la gente ahora, que el objetivo nuestro va a ser poder entrar al octogonal, que es el objetivo inmediato que tenemos todos, ¿no es cierto? Es difícil, porque quedan 8 fechas, estamos a 9 puntos del que está clasificado, pero no es imposible. O sea, el objetivo es ese y quiero que sea el apoyo de todos, de los jugadores, el cuerpo técnico, de los directivos y de la hinchada más que nada, para poder intentar eso de poder entrar al octogonal. Gracias, José, bienvenido a nuestro club. Bueno, agradecido soy yo y hasta siempre. Hasta siempre. Listo. Gracias. Gracias. Buen día.